Bienvenidos a una emisión más aquí de Radio Numancia. Hoy tenemos un tema pues especial y tenemos invitados especiales para ello. El chef Israel Soriano, una vez más aquí con nosotros, presidente de la Asociación de Cocineros Queretanos. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos, muchas gracias. Vamos a buscar aquí el programa para tenerlos a ustedes y platicarles un poquito del tema que tenemos preparado para hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un poco del entorno de la cocina, ¿no? No solamente el trabajo, ¿no? El trabajo es una parte, pero también todos los vínculos que se generan dentro de una cocina y aparte de eso, bueno, pues todo el folclore que hay dentro de una cocina, todas las cosas bonitas, porque no solamente es presión, es trabajo, ¿no? Son muchas cosas más allá que solamente trabajo, que presión, que es estrés, ¿no? O sea, hay muchas cosas muy, muy bonitas dentro de la cocina, que bueno, pues es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Sí, claro, pues es probable que nos visiten algunas otras personas aquí, que tratemos de hacer un tema entretenido y bueno, lo que queríamos hacer como tema hoy es tras bambalinas, ¿no? Cómo se vive realmente el ambiente de una cocina, con los meseros, con toda la gente, ¿no? Lo que es el ambiente tras bambalinas, lo que el cliente nunca ve, cómo nos llevamos, todo lo que nos decimos, cómo nos pedimos las cosas. Ustedes vivan un poquito el ambiente que se vive detrás de esa puerta donde salen sus alimentos y sepan cómo nos trabajamos, ¿no? Sí. El albur, Israel, tú que eres como muy letrado. No, es que yo sé que es de los pocos lugares donde se ocupa, ¿no? México realmente es ya parte como de nuestra cultura. Sí, no, bueno, albur es una se podría decir, una lucha de fuerzas, a su vez, es una cuestión como más mental, ¿no? Claro. El albur es el buscar siempre el triunfar sobre tu contrincante, hasta cierto punto, que a la vez es tu amigo y también en una cuestión de cotorreo, de alguna cuestión más de pues de amistad, ¿no? El albur es algo que se ha vivido durante muchos años en nuestra cultura. Es algo que, por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México, por ejemplo, encuentras que pues es el día a día, ¿no? El día a día, digo, y Querétaro pues también es una parte de, ¿no? También en el día a día también hay, ¿no? Claro. Inclusive es algo tan grande y tan que hay torneos, ¿no? Hay torneos de albur en Ciudad de México, bueno, en Hidalgo, ¿no? Aquí yo llegué a escuchar, digo, de un lugar que he escuchado que existe, ¿no? Que no conozco, pero que tiene un buen pulque, que se llama el Gallo Colorado, que está aquí en la avenida San Roque, que de repente ahí también hacen como torneos de albures y eso, ¿no? Pues es algo de parte del barrio bravo, de la parte del folclore mexicano y eso, que pues también de alguna u otra forma se vive en la cocina. Y en la cocina tenemos un lenguaje muy en específico que solamente de repente los cocineros voy atrás, ¿no? Como la clásica frase de voy atrás, ¿no? Ajá. Voy caliente, voy atrás, ¿no? Entonces, mucha gente cuando no sabe de cocina dice, pues ¿qué me está tratando de decir, no? Cuando dices voy atrás, es que porque muchas veces tú vas con un plato o vas con un cuchillo y algo y estás avisando a tu compañero que no se dé un giro rápido porque puedes causar un accidente. Entonces, sí, claro. Pero también se utiliza con la parte del cotorreo, ¿no? De que voy atrás, hombre atrás, ¿no? No respondo chipote con sangre, ¿no? Entonces, o sea, pero esa es parte de lo que es la cocina, ¿no? Entonces, el clásico voy caliente, pues muchas frases, ¿no? O el clásico acá cuando estás súper
atareado con muchísima chamba, ¿no? Ando camote, ¿no? O sea, y no sabe qué es ando camote, dice, bueno, pues como que es eso, camote, sí, ¿no? Sí, soy camote. Sí, esto, camote, pues es que estás supercargado de chamba y estás haciendo 10, 12 cosas a la vez, que es un punto bien importante que la gente también debe de saber, ¿no? Cuando estás en una cocina, un cocinero está acostumbrado, dicen que los hombres podemos hacer una sola cosa a la vez. Pero yo creo que no aplica en los cocineros. No, claro. Porque los cocineros, mientras estás cocinando una carne, tienes calentando una salsa, estás montando un plato, estás sacando algo que tienes en un micro, o sea, infinidad de cosas, estás haciendo muchas cosas a la vez, ya estás pensando en todo tu platillo, cómo lo vas a montar, cómo lo vas a servir, que es parte de la chamba, ¿no? Entonces, uh-huh, esa parte está muy, muy padre. Dicen que, por ejemplo, pues nosotros hacemos una sola cosa, no es cierto, los cocineros hacemos muchas cosas a la vez. Claro, claro. Sí, dicen que las mujeres son las únicas que tienen la habilidad. La habilidad, ¿no? Que pueden ir manejando, maquillándose, pegándole sí, líneas, sacándose el moco, ¿no? Sí, pintándose el ojo. Pero no, sí se tienen que asomar a una cocina, esos momentos, hora pico, que te salen 15 comandas al mismo tiempo, ¿no? Sí, o por ejemplo... Claro, digo, que desarrollas la habilidad. Tú eres experto en eventos, ¿no? O sea, que de repente te dicen, ¿sabes qué? La garantía era de 100... y te llegan 150, ¿no? Y si es evento político, oye, llegaron 200, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Le echamos más agua a los frijoles, ¿o qué? O sea, y de repente esa parte, ¿no? De que de repente tenemos hasta que ser cierta parte magos, porque, pues no sé cómo le hacemos, pero de que sacamos el evento, ¿no? Nuestro talón de Aquiles de toda la vida, con todo respeto a todos nuestros amigos, los H Honorable Cuerpo de Ventas. Ajá. De todos los hoteles, de todos los lugares, en todos lados, con todo respeto, son iguales. Adorado, sí, es que sí, creen sí, que la comida viene en lata. Sí, entonces, pero fíjate que en, hasta cierto punto, digo, de repente a mí me ha sucedido algo muy padre. Con la mayoría de los equipos de ventas que he terminado trabajando, he hecho muy buen equipos. Yo aprendí a base de golpes, de muchas situaciones que hubo con diferentes equipos de venta en el cual... cocina o alimentos y bebidas era un área y ventas era otra, y estábamos en constante pique, ¿no? Un día a 20 minutos de servir un evento me dice el de ventas, oye chef, ¿cómo está mi evento? ¿Cómo está? Yo no hice nada. Oye, que no sé qué es, que te dije que me pasara la orden de servicio con tanto tiempo y como no me la pasaste, no hice absolutamente nada. Claro. Hasta el momento no he recibido la orden de servicio, lo único que existe es un correo. Entonces yo no sé cómo le hagas, yo no tengo absolutamente nada de esa comida. Pues fue a hablar con el gerente, con el director de operación, uno se armó un drama y ya tenía todo en el cajón. Claro, ya estás listo. O sea, yo me estaba muriendo de la risa y este cuate chille, chille, ¿no? Entonces, pues, son sí, cosas que suceden, ¿no? Sí, está padre. Fíjate, me encontré, estuve buscando un poquito de información. Víctor Hernández hizo un par de libros. El libro de los albures y antología del albur. Si los pueden ver, cómprenlos. La verdad es que yo ya les di una ojeadita, están bastante bien. Por aquí tenemos ya Marco Antonio César Estrada, nos está viendo, amigo. Gracias. Abrazo. Dice, saludos desde Mamiloca. Órale, la pizzería nueva de... Vamos a abrir Mamiloca, exactamente ahí en... ¿En Centro Sur? Sí, en Centro Sur. Ahí donde está la tapería, la famosa tapería, en la planta alta, ellos están en planta baja, y se va a llamar Mami Loca, es una pizzería pues bastante buena, promete estar bastante bien. Por aquí nos estaba viendo también nuestro amigo Dante Segura, que tal vez venía, que no sé qué, seguramente se le atravesó. O sea, dice un amigo, una vez lo invité al programa hace ajá, mucho tiempo, cuando empezábamos. Y le hablé, y ya íbamos a empezar, y no llegaba, ¿no? Le digo, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasó? Ay, es que me tropecé con una cáscara de Bacardí. Y no llegó, se tropezó con una cáscara de Bacardí, entonces a ver dónde y eso. Dice, pues comidas, que... comidas y platillos, ¿ya tiene usted hambre? Lléguele a la maciza. Sí, y bueno, hay muchas cosas que no puedo leer. Bueno, se supone que esto es radio abierta y se puede, pero pensemos en no dañar nuestra imagen con ustedes, ¿no? Se la ponemos en un plato con riatas, tortillas y frijoles a pisaco, los mejores. Aquí me llamó la atención esto, fíjate, dice, aquí no es taquería, pero puede comer parado si así lo desea. Danos tu orden y te la sumo a tu cuenta. Eso sí, agarre mesa grande para que todos la disfruten.
todo. ¿Entendieron? Ya más o menos por a qué nos referimos con esto de los albures. Y así, bueno, está. Sí, no. Y aparte, digo, dentro de todo ese rollo, todas las cosas que de repente se viven, ¿no? No sé, digo, yo, cuando yo empecé en esto, empecé muy chico. Y empecé con cocineros, pues, todos de la vieja guardia, ¿no? En ese entonces, pues, nadie estudiaba, ¿no? No había ni la licenciatura. Bueno, ya existían algunas escuelas con la licenciatura, pero en el momento que yo entro a la cocina, todavía no había ni un egresado. Entonces, está padre porque, bueno, pues, es otro ambiente diferente. Sí. Y aparte, bueno, pues, todas las cosas que de repente vives, ¿no? Yo trabajaba, cuando mi primer trabajo fue en la Zona Rosa, en Ciudad de México, trabajaba en Grupo Orsan, que era Angus, Yuppies por Café, La Buena Fe, y tenían un restaurante mexicano que se llamaba Coronas, y me tocó la apertura de ese restaurante. Uh-huh. Dentro de las cosas, luego, de repente, pues, graciosas que haces, pues, siempre te dan la novatada, ¿no? O sea, que, pues, vete por la rebanadora de consomé, ¿no? O tráete, o sea... Le ponen espuma para el capuchino, ¿no? Yo los ponía a picar harina. Hace como el ajo. Vete por el aceite en polvo. ¿No? Sí. El exprimidor de uva. No. Y haz de cuenta, pues a mí me tocó mi novatada, pero pues yo siempre también busqué, como siempre he sido la gente que me conoce y que me conoce de años, siempre he sido, pues algo. ¿Cómo se podría decir? Tú dime la palabra. Las menciones de Ciudad Neza, hijo. ¿Por qué no? Sí, John Israel es... A ver, preséntate. Querida tierra, como se dice. Bueno, yo soy... adoptado queretano, ¿no? Eso es un hecho. Ya soy una... como todo. Una... ¿cómo se podría decir? Un híbrido entre queretano y capitalino. Uh-huh. Entonces soy como un querelango, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, pues allá crecí, allá viví hasta los 20 años de edad y pues me tocó. Yo nací en la Ciudad de México, me registraron en Ciudad de México, pero pues me crié en Ciudad Neza. Entonces, cuando de repente conozco a algunos cuates que saben dónde soy, pues les digo, ¿no? Yo soy de la hermana República de Ciudad Nezahualcóyotl, capital del mundo, sucursal del cielo, y próximamente Puerto Marítimo. Me dicen, ¿por qué Puerto Marítimo? Pues no, vale, ¿cómo se nota? Pues todo lo que era Ciudad Neza era el lago de Texcoco, ¿no? Tú escarbas un metro y medio y encuentras agua, ¿no? Entonces, sí, esa es la cuestión. Entonces, pues padrísimo está esto. Y pues, hablando de todas estas cuestiones, pues hemos vivido miles de experiencias, ¿no? Claro. Y un punto bien importante, ¿no? En la cocina... Es un poco una radiografía la película de Ratatouille. Uh-huh. La película de la cocina, cómo es el entorno, ¿no? Del contexto, cuando empiezan a... Ah, no, pues ese cocinero, dicen que no sé qué, que... O sea, como que empiezan a ver toda la vida oscura de cada uno, ¿no? Que como estamos ahí como refugiados. Pues la parte es padre porque la gente de cocina es una familia, ¿no? Y la gente toda de alimentos y bebidas, claro, terminamos siendo una familia, sí, ¿no? Sí, claro. Vamos a dar la bienvenida a la chef Sol Cervantes. ¿Cómo estás? Aquí llegando. Al estudio, pásale. Corriendo. Por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, aquí. Chef Sol, gracias. Traemos un tema que seguramente te va a gustar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues mira nada más que dice aquí. Ok. Albur, muy bien. A ver, es que me gusta esta parte del equilibrio y me encantó que viniera... Sol, porque pues también hay mujeres aguerridas en este... Bueno, pues un ejemplo claro es también. Un ejemplo claro es Sol. Sí, de no. De otra forma, cuando hemos hecho eventos y todas las cosas que hacemos con cocineros queretanos, uh-huh, pues Sol está con nosotros, ¿no? Y de alguna otra forma, pues habla perfectamente nuestro idioma. Y aguanta vara. Nos entiende de lo que decimos y cuando de repente queremos alburearla, no me estás albureando, te entiendo. Entonces, o lo que me pasa es que a veces, la realidad es que trabajo, me dedico a un mundo donde está más regido por hombres y no significa aquí cuestión de ser sexista, de ser feminista o que si el machismo. La realidad es que los puestos, y no denigra yo mi actividad como mujer en una cocina, los grandes puestos y el gran porcentaje de las cocinas son hombres.
Entonces, la realidad es que hay veces que cuando yo empiezo a hacer otras cuestiones por amor al arte, de otras actividades personales o así, y que empiezo a convivir con mujeres, hasta me dicen, Sol, eres como muy así tajante, como muy hombre y no sé qué. Pero la realidad es que, pues yo creo que el mejor ámbito para formar tu carácter, laboralmente hablando, es en las cocinas, porque sí, siempre estás comiendo con hombres, ¿no? A veces, me ha pasado muchas veces que ya pienso antes de decir una frase, porque pasa esto de me van a alburear, o me van a decir algo, no sé, entonces, híjole, si eso es de los albures, mis respetos a la academia de... No. Pero creo que como mujer tienes que estar ahí pensando bien qué palabra vas a usar o expresión, porque... te toca, así, llegas de bajadita. Estamos ahorita platicando de todas las palabras que de repente utilizamos en cocina, ¿no? El voy atrás, el voy caliente, el ando camote, o sea, esa es parte del vocabulario. El vocabulario normal. De un cocinero, sí, ¿no? Sí, sí. Que le digo, de repente la gente cuando no entiende eso, cree que lo estás albureando, ¿no? Sí. Cuando la gente nunca ha estado en una cocina... Y tú le dices, voy atrás caliente, y digo, para allá, ¿no? Entonces, pero pues es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Que también, pues tenemos la cuestión de la jiribilla, el cotorreo, todas esas partes que de repente vemos. Y como te decía, creo que somos, todos tenemos al fin y al cabo una familia en tu casa, en tu hogar y eso, pero tienes otra familia en tu trabajo, ¿no? Con los que estás en el día a día, con el que convives, con el que lloras. Que hasta convives más con ellos que con la familia biológica. Sí, termina haciéndose unos vínculos fraternales muy, muy fuertes, ¿no? O sea, que hay gente que trabajó conmigo hace muchísimos años, que todavía la sigo viendo. Por ejemplo, me pasó algo muy curioso hace algunos años. Cuando yo iniciaba en esta carrera, conocí a unos amigos que les mando unos saludos a mi amigo Rojo. Y a Nina. Ellos me conocieron cuando yo empezaba, cuando yo lavaba ollas y lavaba platos y ese rollo. Y fue bien curioso que un día me los encontré después de muchos años aquí en Querétaro. Él estaba como gerente de un lugar que se llama la Cantina de los Remedios, que estaba aquí en Querétaro, y ella estaba como supervisora en Fiesta Americana, yo estaba como chef en el Fiesta Inn. Entonces fue bien padre porque pues pasaron muchos años, ¿no? O sea, de eso que te estoy diciendo, a esa fecha fueron fácil como unos 10 años, ¿no? Entonces, el volverte a encontrar y ese rollo y pues todos los vínculos que generas, ¿no? Y pues esa parte de independientemente de todo, las cuestiones que se manejan en la cocina, toda la cuestión fraternal que se, claro, que se genera con todos tus compañeros, ¿no? Claro, claro. Sí, oye, Sol es orgullosamente queretana. ¿Lo digo? ¡Eso! ¡Lo digo! ¡Cómo se debe! Es orgullosamente queretana. Pero estuvo radicando en Monterrey. Pero radicó un tiempo allá. Por eso dicen que es vato. Uh-huh. ¿No? Es vato, sí. Sol, ¿allá se vive igual el ambiente? Sí, de hecho, me dio mucha risa. Porque, bueno, yo llegué a Monterrey. Pero llegué en un ambiente mucho más diferente que a cocinas. La verdad es que hay como ratos donde el chef ya se fastidia y la diversidad de lo que nos dedicamos tiene áreas de oportunidad de trabajo impresionantes. Y me acuerdo que a Monterrey ya llegué yo en la parte de la pedagogía, estuve trabajando bastante tiempo en una escuela. Entonces digo, ahí cambia mucho el lenguaje, claro, ¿no? Sí, pero sí, cuando sí, nos tocaba apoyar algunos eventos, armar ahí un staff de alumnos, volvías a convivir con esa parte de las cocinas. Y, por ejemplo, en el norte se dice mucho ahorita que decías de lo de voy atrás, voy caliente, voy cachondo. Ah, okay. Entonces, a mí me da mucha risa el voy cachondo, pero la gente lo decía muy normal. O sea, cuando... Trabajando. Que voy cachondo. Entonces, me da mucha risa. Y digo, y eso que pues ya dominaba esta parte. Pero sí, también en el norte, estuve allá viviendo 7 años. En el norte también es mucho, ¿eh? No tanto como el centro del país. Considero que aquí son tronos, así de corona reyes. Pero en Monterrey, digo, también existe esta parte del albur, pero tal vez no tan marcado. Es que, como tú dices, el centro está cañón. En el sur sí se ve, pero no tanto. Sí. O sea, en el sur yo tuve la oportunidad de trabajar en Cancún y sí se ve, pero no tanto. Sí, o sea, sí. Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, todo lo que es alrededor, sí, sí, o sea, Morelos, Querétaro, toda esta parte sí se ve muy, fuerte, muy cañón. Muy marcado. Cañón. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, pues la cuna de los albures,
Tepito. Sí, no, claro, claro. Bien felices. Tepito, sí, la cuna de los abuelos. Sí, definitivamente. Estaría bueno como investigar por qué. Digo, lo dominamos que en el Bajío así somos. Claro. Por el norte también hay algunas, pero como más relajado, pero sí, sí hay como más frasecitas o algo así, ¿no? Más tranquilón. A ver, Javier Garay. Mi Javi. Javi, te está mandando un abrazo muy fuerte. Mi Javi, ¿sabes qué? Se te está un chingo, cabrón. Nos está viendo a Aaron Chávez. ¿Qué onda, chef? ¿Cómo estás? Muchísimo. Hola, gusto. Que nos sintonizas. Un abrazo. Javier Garay dice... Es de la hermana República de Mesa. Así es, mi Javi. Tú te sabes todos mis albures. Caíste en todos. En todos, sí. De hecho, déjenles digo algo. De como cocineros queretanos tenemos un chat, la mesa directiva. Entonces de repente dicen, te saluda Neto. Y así luego, yo así de, el que conteste quién es, no sé, dije ya. Vale, ya. Oye, quiero repetirlo. Lo más chido. Y solitos se van hasta, se alburean en WhatsApp. Sí, claro. Hizo una batalla de albures y yo, con ganas de hacer un libro. Yo tuve un cliente muy bueno. ¿Hay dos? Oye, yo tuve un cliente muy bueno ahora que fui a Mazatlán. ¿Ah, no, hubieras visto. No, sí, no cayó en todos. En todos. Al bienis turístico de Mazatlán. Entonces me tocó viajar aquí con el señor. No, y aparte compartimos habitación. Sí, sí, todo. Sí, no. Se conocieron, sí, todos, sí, para, sí, que entiendan. Conocimos absolutamente todo, fíjate. Sí, no, cuando pasaban las camaristas por nuestra parte decían era el cuarto de los osos. Me paro en la mañana, me meto a bañar, salgo, el señor sigue roncando. No, a lo mejor empiezo a hacer ruido para que se despierte. Agarro el desodorante. De repente se endereza y me dice, oye, huele a curro. No, ya. ¿Y tú preguntaste? Ah, no. Vean, por ejemplo, pero, yo que no soy máster de algo. Analicé porque... Oye, pero analicé un poco las respuestas posibles. Haz de cuenta, lo más chistoso de todo este rollo es que de todo esto... Y hace cuenta, se hace un silencio así como de unos 5, 6 segundos. Es que pensé. En lo que acá. Hasta que dije, pues no le encuentro nada a curro. Y pregunta, ¿qué es curro? ¿Y qué es curro? Dale, pues sí. No, pero ¿sabes cuál estuvo mejor? Cuando llegamos a la terminal aérea de Ciudad de México. Cuando te digo, oye, Paul, fíjate, como que sí te acentó el viaje, canijo. ¿Por qué? Pues te veo más flaco. Neta, le digo, sí, pero qué una vaca, le digo. Entonces, pues, de mi cliente, ¿no? Pero bueno, tú también te desquitaste porque iba también con nosotros el chef Sebastián, que también le mandamos un saludo. Chef ejecutivo del Holiday Inn, centro histórico. Ajá. Que te manchaste con él, le pusiste como 20 apodos. Bueno, pues se lo merece, digo. También. Muy bien. Oye, se queda dormido con el dedo dentro de la nariz. ¿Qué pasa con ese respeto? ¿Y qué traes de aquí tus...? No, es que les al inicio que me encontré estos dos libros. Ah, o sea, sí, el libro Los Albures. ¿Este es de cocina o qué? Antología del albur. Es que en la portada viene un chile. Es de cocina. Serrano, ¿no? Lo más bien, colección de albures de la internet. Dice, ajá, comidas y platillos. Sí, aquí ya dimos así el inicio. Mira, dice, nuestra carta. Échate aquí las entraditas tú, mi sol. A ver, ¿qué digo? La gente vea más o menos qué tenemos. Ay, no, bueno. Yo no puedo decir esto, me da pena. A ver, nuestra carta. Para el desayuno, leche de sacozanapán. Batida de plátano con huevos, jocoque, sacareñoso. Aperitivos, queso bas, plástico, queso plástico, queso badota. Y hago el espacio, ¿no? Frijolitos de Apizaco de los mejores, de Zacualco los más famosos, y les traemos para que los prueben. Venga. A ver, tú, aquí tengo una receta, dice, bueno, son guisados, postres. No, pero hay gente, ay, hay gente que de repente... Hay que decirle algo a Daniel Ortega que se está riendo. Haz de cuenta, de repente hay gente que no está
realmente nada maleada. Y no entiende muchas veces esto, ¿no? Porque ahí es cuando el albur no aplica, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes estar hablando con él. Por ejemplo, a mí me da risa que hablo con Paul y lo albureo y cae, ¿no? Y me muero de la risa. Sí. Pero si se queda con la cara de mal, me quedo así. ¿No sí, me claro. entendió? No, y de nada sirve el esfuerzo de aplicar el albur. Sí, no, pero regularmente soy su cliente, hay que reconocerlo. Sí, ¿no? Tú me agarra en curva. Y el Rodrigo. Y toda la mesa directiva. La no profesión. Sé por qué no está aquí Rodrigo, sí. Tadeo. Sí, sí, pudiera tal vez llegar Rodrigo, no lo sé. Bueno, Guillermo, debo aclarar que Guillermo Antonio Rodríguez, que nos está viendo y te mandamos un saludo, fue el creador intelectual de este programa. Sí, pero y él no está aquí. No, aquí Dante nos dice que tiene una botella de whiskas. No fue gato. Pues que de la traiga, no importa, yo sí. ¿Qué pasó, mantenente? Ya. ¡Órale! Todavía llega, se está poniendo. Dice, con un chorizo en barras de cacahuate, ¿qué pasó? Pau Tavera, nos está viendo Pau, mi Pau. Abrazo grande, qué bueno que nos estás escuchando. Vamos a enseñarle a hacer niño envuelto. Un niño envuelto. Un niño envuelto es una receta bien fácil, dice, fíjate. Una cama matrimonial que no rechine. ¿Va? Dos personas del sexo opuesto, si no, pues sí, ¿cómo? ¿No? Sí. Una papaya no muy arrugada, un plátano al gusto, dos huevos, un cuarto oscuro, 200 gramos de aguante. Es el modo de prepararse. Las dos personas se meten en el cuarto oscuro, se tienden en la cama, se sazona durante 20-30 minutos. Ya les diré cómo, ¿no? Se rellena la papaya con el plátano y los huevos, que se revuelven fuertemente durante 20-40 minutos hasta que se haga turrón. Ahora, ¿estamos? ¿Tú quieres como de 20 o de 40 minutos? No, o sea, ¿qué te lo digo? Ya. Tú compras un Oye Express y con 5 minutos. Parece como el WhatsApp que mandaste hace rato. Ok. Terminando, se saca el plátano y los huevos de la papaya. Se deja reposar durante 9 meses. Cuando esté bien esponjadito, se saca el niño y se envuelve. Se limpia muy bien el molde y se deja reposar durante 40 días antes de preparar otro. El siguiente. ¿Eh? Mira, muy buena la receta. Sí, son de las camotes enmielados. Bueno, de veras que este cuate escribe cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? Paleta de leche de coco. Le decía hace rato comentaba que yo he visto también como una especie de, se podría decir, pues un torneo de albures en el gallo. En el Gallo Colorado, aquí en San Roque. En la pulquería. Ah, en la pulquería, la que está sobre Felipe Ángeles. Ahí he llegado. Pues es torneo. Sí, se hace un torneo. Wow. Y pues la mayoría de la gente es de ahí, del TP. No, y bien buenazos para el... O del su barrio, de mi muchacho, el Javi, de la Trini. Finísimo. Sí. Igual de mi barrio. ¿En dónde está en San Roque? Subiendo por la avenida, ¿no? Es Avenida San Roque, ¿no? Felipe Ángeles es la que sube, donde está la... Entonces San Roque es la que cruza, ¿no? La arena. San Roque es la que cruza. San Roque es más abajo de la arena. La que va del TEC a... O sea, si vienes del TEC de Monterrey, es todo Felipe Ángeles, y antes llegar a San Roque. El TEC de Monterrey ¿qué tal el cambio? Sí. Ya dice aquí Guillermo que no nos puedo acompañar por cuestiones de trabajo. Qué decente te oíste. Sí, mándanos una luz, siquiera coopera con algo. Mira, aquí te están dando un tecito de qué. Iván Jiménez dice un salpicón de ojos. Sí. Luego sí. Sale toda la gente corriente. Empiezan a escribir. En segundos, ¿va? Mira. Qué bárbaro. Andy Yacir Ojeda Hernández, unos tallarines de huevo. Oye, pero los que sí están intensos son los huevos a la Bastilla. Han de doler un poquito. No, de segundo. Unos huevos cocidos a la Bastilla. Sí. Ahí, ¿qué dice Dante? ¿Qué? Un tecito. Venga, ¿un pero tecito eso sí existe? De bergamota. Ah, sí, así existe. No, pero está mejor para que cuando quieras un té. Dante, te vamos a recomendar el té de ramo blanco. Ese es infalible para todos los amores. También saludos a Diego Velázquez. ¿Diego Vélez? Allá van a empezar. No,
Oye, no vayas a caer. No, créeme que sí voy. Ahí está. Que ya caíste. Ya estás entrando en algo tú. No, hasta les mando saludos. Ah, okay. Bien, entonces tú estás en vivo ahí también, ¿o qué onda? A ver, sí. Tú también de las salsas, Nayar. Ah, bien, muchos. Saluditos. Saludos. Y Toño no. ¿Toño quién? Ay, vas a empezar. No, ya se suena el boom, por favor. Ya, espérate. Okay, está bien. A ver, voy a mandar saludos de la gente que sí. El buen colmillo, saluditos. Saludos. Somos Naya, las salsas Nayas muy deliciosas. Alex Lugu, Ana. No, es Ana Anita. Abby, Pa, Daniel Ortega, muchos saludos, les manda también. Gracias. Van Jiménez, Itzel. Nuestro bien. Practicante, number one, César Avilés. ¿Dónde saluditos está? A todos. Platícame, ¿qué practicante de dónde? Okay. Ay, pues nos está ayudando ahí con unas cuestiones y unos proyectos que van a venir para cocineros. Ah, ok. ¿Cómo es de Mirtala, no? No, es practicante de cocineros cretanos. ¿Y cómo va Mirtala? Mirtala, bien. ¿Y dónde está Mirtala? A ver, anda por ahí. Mirtala está aquí en Los Arcos, señores. Si quieren probar un café espectacular, ahí en Mirtala, tiene una buena cocina. ¿Damos en notición o nos esperamos, chef? Pues si quieres, échalo. Pues que a partir de cuándo, mi chef, el jueves, ¿no? Jueves de la semana pasada, el chef Israel Soriano ya es socio de Mirtala y va a estar llevando toda la operación. Entonces ya estaremos ahí en conjunto trabajando las loqueras. Sí, estamos. Maravilloso. Que nos gusten ahí los. Ya están esperamos. Medio locos, ¿eh? O sea, sí, no, aguas, vale, ¿eh? Vale la pena ir a probar esas. Pero sí, que vayan ahí, ¿verdad, chef? Ya sí, tienes claro. Que dar los datos aquí. Sí, como, sí. Bueno, todavía la dirección señor. No me la aprendo perfectamente. Tú di referencias, me encantan las referencias. ¿Enfrente de quién? No, discúlpame. Para que vean que no hay miedo. No, es. El tanque rumbo hacia Bernardo Quintana, pasan la caseta de seguridad. Pasan el Oxxo y la cafetería está ahí al lado. Es un concepto padrísimo, la verdad es un lugar hermoso. Estamos trabajando en conjunto la chef y yo para pues hacer un concepto diferente y les va a gustar mucho. La verdad es un lugar muy, muy bonito que tiene Ángel. Yo desde la primera vez que lo conocí me encantó y ahorita pues que ya nos sumamos al proyecto, la verdad estamos muy contentos haciendo muchas cosas. Súper bien. Y vienen sorpresas. Sí. Uriel Osorio. Nos está viendo. ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo estás? Saludos. Yo sí les voy a dar una referencia para que más o menos ubiquen qué onda con Mirtala. Lo que no quiso decir Israel es que hay unos cuates enfrente que van con bolsas vacías de cartón a robarse el aroma del buen café para irlo a vaciar a su lugar. Son unos cuates que venden Se llama Starbucks. ahí en Los Arcos, pero. Sí. Pero de verdad. Yo siempre doy la referencia y me dicen, Sol, no te da de. Bueno, aquí entre nos, la realidad es que hemos logrado tener muy buena venta en Mirtala, a pesar de que estamos en una cafetería como muy comercial y muy famosa. Tenemos demasiados clientes que van y compran, porque pues el branding, ¿no? La claro. Marca de traer el vaso de la sirenita y todo esto, o sea, de Starbucks y eso, que la otra vez decía, ay, pues el café de la sirenita y todos, ¿cuál es ese? Y yo, ¿sí has visto que el logo de esta marca es una pues sirena? Una sirena claro, o sea, claro. Que la gente, bueno, se respeta. Me encanta, van a comprar su vaso caro con un líquido caro y se cruzan y compran desayunos, postres, cosas como para llevar. Entonces, como que es bueno. Sí. Consume, ¿no? La diferencia es que nosotros lo que hacemos es cocina bien hecha y cocina fresca. No necesariamente, fresca, ¿no? No necesariamente tienes que ser famoso para ser bueno. Sí, claro. Sí. Ajá. Pero sí, ahí les va justo la dirección. Es Calzada de Los Arcos, número 62, interior 101 y 102. Ahí están. Y sí, enfrente del Starbucks, cruzo de la calle, estamos a un costado del Oxxo. Dice Carlos Robles, saludos a los tres, un abrazo y tarde, pero seguro, feliz año. Saludos, Carlos. Y luego te caemos. Y vamos a retomar un poquito de aire, yo creo que vamos a ir a un cortecito rápido y volvemos con ustedes en un ratito aquí producción, que normalmente ellos me dicen a mí, ahora les dije yo y nos agarramos en curva, pero
Pues estamos en un minuto con ustedes. La luz es un coche que atraviesa el camino, una gota de brillo, la colilla del sol, y mi amor es un pez que fondeando tus aguas un gemido reclama por ser. Ay, corazón, cuando cierren mis ojos, deja en mi piel tu calor. Si has bebido mi sangre, sabes a lo que sabe un temblor. Ya se enraizan mis dedos, ya mi voz es el viento, ya no existe el adiós. Dame el agua que limpia, que la sombra se incline a la luz. Ay, corazón, cuando cierren mis ojos, deja en mi piel tu calor. Ay, corazón, si has bebido mi sangre, sabes a lo que sabe un temblor. De vuelta con la chef Sol Cervantes y Israel Soriano a mi izquierda, y estamos en un programa bien fino, pero así bien fino. Ahorita ya estamos hablando un poquito, para los que no estaban con nosotros, de lo que es tras bambalinas, cómo se vive el ambiente en la cocina, nuestro idioma, cómo nos dirigimos hacia nuestros compañeros, hacia los cocineros, hacia los meseros, hacia toda la gente, y pues que ustedes sepan lo que se vive atrás de esa puerta por donde salen sus alimentos, ¿no? Que realmente el ambiente, y tú tenías algunas dudas que querías preguntar. Tenía algunas dudas. Bueno,
digo, para los que nos están ahorita viendo nuevamente, digo, nuevos pues, hablaba un poquito el chef Israel que, pues la realidad es que la gente que trabaja en las cocinas se vuelve como tu segunda familia, ¿no? Entonces convives muchísimo y esto del vocabulario tan, tan amistoso, familiar, es algo común, entonces pues siempre como mujer una tiene que estar preparada para todo, ¿no? Porque luego empiezan a alburearte por cualquier cosa. Fíjate que yo tengo, de repente mis chavos, cuando yo llegaba a la cocina, les daba mucha risa que de repente me aventaba una frase así, de esas de mi barrio, ¿no? Y llegaba y que le decía, qué milanesas que ya no visteces, yo creí que ya morongas, pero ya vi que todavía víboras. Sí, ya sábanas, paquetes, dijo. Sí, no, definitivamente. Y la verdad, qué bueno que en este programa esté el chef Israel. Sí, claro. O sea, en verdad, tiene toda la escuela, ¿no? Pues es de Nesa. Sí, claro. ¿Y yo? ¿Qué es un hijo de Nesa? Pero en esa panzota. En esa panzota, no mames. Así son. Imagínense, yo estaremos escuchando a cada rato. Y lo que hice hace rato, peor, ahora en el WhatsApp, que ya todo el mundo en el WhatsApp sí, también. Sí, sí, sí. Sí. Terrible. Entonces, tenemos, pues bueno. Es que estaba apuntando sola ahorita. Le estábamos diciendo técnicas. Todos los tipos de quesos que había, todos los tipos sí. de sales que había, todo. Uh-huh. Porque dice, yo quiero tener así como nuevas recetas para que no me agarren. Claro, ¿no? Entonces, ahorita para que se den una idea de esto que hablamos. Por ejemplo, ¿cuál es el queso que se corta solo? El queso jete. A ver. Y así, podemos seguir todo el día. ¿Y cuál es el lugar más peligroso del mundo? ¿Vas? Es Tepito. ¿Cuál es el pan más rico del mundo? La panocha. ¿Cuál es la esquina más cachonda en Querétaro? Tú sabes. Tú, pero. La esquina más cachonda de Querétaro es Zaragoza con Vergara. Por ejemplo... Digo, esto me voy medio autoalburear, pero bueno, estamos en el mood. ¿En dónde te gustaría verme? En Pino Suárez. Así de finos, así de finos. Y así podemos estar 24 horas al día. Sí. Atrás de... Pero fíjate, ¿sabes cuál es lo padre de todo esto? Que es un motivante de repente cuando te encuentras una persona que te empieza a contestar. Entonces, porque eso te genera de alguna u otra forma... que te esfuerces mucho más, porque claro. Les decía pues hace rato, ¿no?, del albur, ¿no? Es padre cuando encuentras a alguien que esté hablando en tu mismo idioma y que de repente pues te esté diciendo algo y tú le contestes. ¿Cuál es la cuestión del albur? El albur se tiene que manejar de una manera inteligente, que no ofendas, que no utilices palabras groseras. Que no claro. digas o sea, literalmente que, sí, que no digas la grosería claro, o que no digas claro. la palabra fuerte como tal. Entonces tienes que tener de alguna u otra forma mucho tacto, mucha imaginación para saber cómo expresarte en esos momentos. Claro. Porque de repente pues te agarran. A mí me ha tocado que de repente yo hasta me he albureado, ¿no? De repente. Solito. Sí, o sea, y ¿por qué no estás pensando en eso? Porque quieras o no, el albur también te necesita cierta concentración, ¿no? Claro. Necesita estar enfocado, estar receptivo a lo que te están diciendo para poder contestar. De una manera ágil, ¿no? Porque dicen, 1, 2, 3, si no contestas, ya valiste. Sí, claro. Sí, entonces, sí, claro. Entonces es como el del luchador, ¿no? 1, 2, 3, ya valiste. Entonces, si no contestas, si no tienes esa habilidad de contestar, la pues sagacidad. Sí, no, y eso es muy... Tienes muy que tener la respuesta de vuelta. Sí. Apenas la escuchas, ya la tienes que tener de vuelta. Y como dicen, ¿no? O sea, también parte ha sido pues, la formación que yo tuve, ¿no? Donde yo crecí, donde con la gente que yo conviví. Ahora, después de 18 años de no pasarme una Navidad con mi familia en Ciudad de México, uh-huh. esta Navidad me di la oportunidad de ir, la verdad, lo disfruté muchísimo. Porque pues tengo muchos años dedicándome a esto y porque he andado en muchos lugares del país trabajando, pues no había tenido la oportunidad de regresar a mi casa y regresé, ¿no? Entonces es padre porque, por ejemplo, con todos mis hermanos, mis primos, mi familia, mis tíos, los amigos, pues llego otra vez al barrio, llego al cotorreo y ese rollo, y como que dice mi esposa, dice, como cuando llegas a Ciudad de México, como que te pones el chip de chilango, dice. Empiezas a hablar como chilango, empiezas a hablar con el tono, empiezas a hacer esas cosas
y ese rollo. Entonces, pero sí es una cuestión, allá por ejemplo es el pan de cada día. Claro. Allá haz de cuenta, por ejemplo, mi tío tiene un taller de bicicletas, ¿no? O jálame la manguera por ahí, ¿no? Entonces, claro, o sea, claro, cosas claro. Así de, no, pues ahorita te pongo el aire, ¿no? Ahorita te inflo la llanta, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, pues, son cosas que de alguna u otra forma, el estar allá, pues te vuelve a conectar, ¿no? Entonces, uh-huh. Dice mi mujer que como que cuando llego allá, como que se me cambia el chip y empiezo a hablar como la gente de allá. Obvio, pues tuve toda mi formación allá. Pues, todo allá. Sí, y pues el que yo sea pobre chef. Mari. No, pero Mari ya sabe alburear, es que es una ventaja. No, pues mujer, ella se casó con el maestro. No sé cómo no haces ahí. Mi mujer también es cocinera y se dedica a esto, entonces, padrísimo porque. Ya se la sabe. Haz de cuenta, obvio, pues empecé a darle su propedéutico, ¿no? O sea, sí, bueno. Entonces empecé a decir, le empecé a enseñar, y dice, oye, cuando ella trabajaba en un restaurante aquí del centro de Querétaro. Llegó un mesero que era de Ciudad de México, uh-huh. Que era de, no me acuerdo si era de Tacubaya o era de la San Felipe de Jesús, pero no me acuerdo, era de una de esas, y se la quiso alburear. Y Mari la captó a la primera y le dijo, a mí no me digas eso, que yo sí te entiendo lo que me estás diciendo. Y aquel se quedó así, porque obvio, pues a él lo había hecho, o se divertía así, ¿no? Claro, pero claro. No contaba con que, pues, ya no contaba sabía, con ¿no? su astucia. Entonces, pues, es este... importante, por ejemplo, que las mujeres por lo menos sepan las cosas, porque hay muchos gandallas, ¿no? Sí. Porque yo siento que es una, pues digo, la realidad sí. Es que yo, digo, Sol está aquí, en mi vida, te lo puedo, o sea, Sol está aquí, en mi vida yo he albureado a Sol, nunca, o sea, sí, no, ¿eh? O sea, nunca, es verdad. Nunca, es porque, verdad, nada más sí. Escucho todos sus albures. No, te de aguantar, no, hijo, porque... Es diferente. Hasta yo que no la convivo le he albureado. Digo, son convicciones propias, ¿no? O sea, porque obvio, por ejemplo, está también en la asociación Iris, que también, o sea, otorgamos dice, sí. Y yo luego tengo que estar diciendo, Iris, no le hagas no caso. Digas, no, es contestes, que algo que hay que todas. Nos hubieras traído a Iris. Sí. Digo, ahorita mi comadre anda con mucho trabajo, pero sí, Iris le tienes que explicar. Y después de que la cuarta que le explicas, ya te entiende, se ríe y qué tontos. Y yo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo, aunque se oiga feo, tengo, bueno, que se oiga bien, tengo mi ética, ¿no? O sea, ética alburerista. Jamás alburea a una mujer, ¿no? O sea, con ustedes, con mis compañeros de trabajo, inclusive con las chicas que trabajan conmigo en el hotel, tampoco las albureaba, bueno, que trabajan conmigo en el hotel, tampoco las albureaba, ¿no? Pero, por ejemplo, a los hombres, pues eran mis clientes, todos, entonces, de alguna u otra forma, le mando saludos a mi cliente número uno, al ingeniero Sergio Aguilar, del hotel Doña Urraca, que es el gerente de sistemas, ese era mi cliente número uno, ¿sí? O sea, junta de comité donde nos sentábamos siempre. Y es más, se sentaba a mi lado porque le gustaba que lo estuviera albureando. El día que no me sentaba a su lado, me estaba. Ya decía, ¿cómo te quieres sentar? Ya te extraño. Sí. Entonces, pues de alguna u otra forma siempre procuro. Entonces, eso, para mí es una cuestión que un hombre que sabe de albures, alburea una mujer, es una cuestión abusiva. Claro. ¿No? Te voy a decir, yo tengo muy presente una amiga, ¿la conoces? Gaby Corona. Creo que sí. Ah, ella fue chef ejecutivo del Campanero algún tiempo. Okay. Bueno, varios años, ¿no? Y de que un día llegó ella llegó a trabajar ahí como nueva chef, su primer día de trabajo, y pues, no te falta el gandalla que quiere llegar claro. A amedrentarte ahí, ¿no? Entonces... vaciladas y llegó y le dijo, ay chef, estoy bien lastimado, me duele toda la rabadilla, ¿no? Y ella normal, ¿no? Estaba haciendo acá sus cosas y le dice, ¿por qué? ¿No? Le dice el güey, fíjate, le dice, es que estuve cogiendo toda la noche y luego parado, no aguanto la rabadilla, sin conocerla, y era su jefa. No manches. Y ella se voltea y le dice, ah, ya parece que vas a aguantar toda la noche. Y luego con ese pitito, ponte a trabajar. Automáticamente se ganó el respeto. Sí, claro. O sea, en automático se ganó el respeto. También hay una chef que te conoce, Alma Madero. Me toré esta. Ya me llegan a empezar. Y tiene rico por apellido. Y es parienta de Lola Meraz, ¿no? ¿Del cura Melchor? Sí, no, es el cura Melo. De ahí del pueblo de Si me le monto Lomeo. Así es.
de San Jaime de las Torrechiscas. ¿Ya ven? Y así pueden estar horas y horas. Sí, esto es... ¿Qué te encontraste o qué? ¿Quieres hacer más preguntas? Es que estoy viendo... ¿Quieres hacer más preguntas? No, que hasta que hay recetas con todo y albures. Las paletas de leche de coco y los camotes enmielados. Camotes enmielados. Hay unas bebidas, a mí me parecieron así como muy interesantes. Vale, pues las recetas de una vez. Ahora. Nuestra carta... Licores, cervezas, a ver qué te encuentras. ¿Iron? ¿Qué? ¿Qué te encuentras? Qué tontos aquí. Espérate, dice... Rompolano. El rompolano. O el rompoletas. ¿Rompotetas? El rompomadres. Estás, por ejemplo, como a las dos mojitas, ¿no? Que no les pueden llamar por su nombre, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes cómo es quién son, no? ¿Sobre qué? Rita y Raimunda. ¿Por qué? ¿Cómo sería? No, yo ya no llevo a pensar, que seguro ya me... Sorrita. Y Sor. Sorraimunda. Sorrita. Sí. Por eso nunca les digas. Nunca les vas a decir. Rita, ¿no? Ah, ok. Mucho gusto, ya está madre. El chef Guillermo Antonio debe ser fino al momento de chingar a la gente. Así es. Es que hasta hay clase. En verdad que hasta hay clase. Sí. Saludos al chef Alan Urbina. Que anda ahí desde la UVM. Ah, toda la UVM, la Universidad del Valle de México. Campus Juriquilla, un saludo, un abrazo a todos. Hasta el Rodri y Alan. El señor Postal, que también es otro que debería estar aquí. Yo creo que esto le vamos a dar una segunda parte forzosamente. Sí, no, pero que venga los otros. Mira, que venga a decir los postres, que aquí también hay unos. Oye, vamos a organizar la segunda parte. Sí, porque el repostero. Y te traes a Iris, porque sí necesitamos una persona que caiga todas. Que todo pregunte. Alguien que no entienda nada para que nos haga reír a todos. No, pero así no tiene chiste. El chiste es que te conteste, ¿no? Y que de alguna u otra forma, pues, generes ese como... Esa como confrontación de palabras, ¿no? Claro. Está chido. Claro. Ah, pues sí, vamos a tenerle que dar este asunto una oportunidad más. Este programa da para... Uy, para muchísimo. Y más que nada, pues, verlo como algo cultural. O sea, realmente es parte de nuestra cultura. Sí. ¿No? Totalmente. Y las mujeres en cocina terminan volviéndose bien rudas, ¿eh? Así como son. Deberíamos de buscar a alguien así que domine todo el albur. Pues yo conozco una que otra señora que trabajó conmigo que por ahí anda. Déjame ver si... Y así una así como si fuera de ping-pong, pero así de... Sí, a ver, mujeres, si alguien nos está escuchando por ahí. Pues inclusive la quiere, reina. Y quiere reina. Venir a ponerse al tú por tú con un tipo de Nesa, otro chilango, otro de este pito. De este pito. De este pito, no. ¡Vaya! ¡Ya, cárcelenlo! El lugar más peligroso era... Tepito. Está súper. Entonces, pues se aguantaría hacerlo para invitarlo y también que de alguna otra forma la gente pues conozca también, te digo, todo este rollo, ¿no? Sí. Y como decíamos, las mujeres también han volviéndose unas guerreras, ¿no? Porque, mira, Sol comentaba hace ratito algo que, como decía, es un mundo dominado por hombres, pero también las mujeres, o sea, he tenido grupos de mujeres que son súper buenas, ¿no? Claro. Y haz de cuenta... cuando logras tener un equilibrio entre hombres y mujeres, se logran unos equipos de trabajo excelentes y maravillosos, ¿no? Entonces, sí, bueno, se habla mucho, es la época actual, ¿no? Que sí, las cocinas de repente se dominaron por hombres y todo ello, pero la historia cultural de las cocinas mexicanas vienen de las mujeres. Sí. No. En los ranchos, en las haciendas, en todo, siempre hablaban de Altagracia, que estaba ahí echando el mole y las tortillas, ¿no? Y nuestras abuelas, y nuestras mamás. No. Realmente la raíz histórica de la cocina mexicana está en manos de las mujeres. Claro, no, sí, ¿no? Sí, de eso estoy totalmente de acuerdo. Bendito sea Dios, porque si no, vete a saber qué sería de esto. Sí, no, y aparte, es una cocina que ha evolucionado muchísimo y actualmente somos una de las mejores cocinas del mundo.
Así es. Y pues parece que ya nos presionan un poquito con el tiempo, así es que no me queda más que agradecerles a los dos. Muchas gracias por su tiempo, que hayan venido, que hayan estado aquí con la finura de sus lenguas, ¿verdad? Aportando un poquito para, pues también esto es parte de nuestra cultura y parte de nuestra cocina. Sí. Y era importante un día tocarlo con un poquito de más de soltura, de gracia, de chiste. Y si fuimos muy vulgares, muy pelados, créanme que somos muy profesionales y pues. Solamente que recuerden cuando escuchen a un cocinero decir voy caliente, estoy atrás o ando camote, jamás lo está albureando. Es parte de su lenguaje de la cocina. Sí. Bueno, si estás en la cocina. Si no estás en la cocina y te digo voy atrás, muy caliente, cuidado. Pues entonces quién sabe ya. Pues, muy probablemente salgas embarazado. Entonces, pues muchas gracias al chef Israel Soriano, al chef Sol Cervantes, a ambos. Muchas gracias. Gracias. Nos esperamos a la segunda parte de este programa que seguramente lo vamos a... Es que realmente es un programa que hacemos puros chefs y nuestros horarios y eso coordinarnos es muy complicado, ¿no? Porque todos trabajan y salen. Es difícil. Pero prometemos tener aquí por lo menos un par de chefs más para la próxima y alguna mujer por ahí también aguerrida como Sol. Y pues hemos los entiendes. Terminado una emisión más de México a Fuego Lento, el programa donde tomamos las palabras, las aliñamos, las tatemamos, las molemos, las hervimos, las ponemos, las montamos y las damos para que se las coman con los oídos. Muchísimas gracias.